Saludos y bendiciones para todos. Bienvenidos una vez más a este podcast con Lester Noriega. Hoy tenemos un invitado especial. Tenemos con nosotros al pastor de la iglesia Casa de Paz, Adelmo Maldonado. Bienvenido, pastor. Gracias, Lester. Gracias por estar esta tarde contigo de la conferencia y poder bendecir a los oyentes que se me quedan en la iglesia. Hoy vamos a tener un tema interesante: paternidad en la era moderna. Y desde ya les invitamos a ustedes para que en nuestras redes sociales nos comenten, nos escriban, le den un like. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales en YouTube, en Facebook, en Instagram, @LuzTV7 y LuzTV Internacional por nuestra cuenta de TikTok. El pastor Adelmo también tiene sus redes sociales, @AdelmoMaldonado. Sí mismo, @AdelmoMaldonado. Vamos a hablar de la paternidad, pastor Adelmo, de la paternidad en esta era moderna, totalmente diferente de antigua, ¿no? De hecho, quiero confesarte que cuando me dieron el tema, si vamos a tocar realmente por la paternidad, yo decía, hay muchos pastores, muchos padres que tienen la misma edad que yo tengo 50 años de niños de 7 años, es mi único hijo. Y yo dije, bueno, hay muchos padres que ya con mi edad más bien son abuelos, tienen varios hijos, tienen más experiencia. En mi caso, pues, uno solo nada más. Pero analizando un poco, pues, la experiencia como padres, ahora estoy viviendo la experiencia de ser padre en este tiempo, en 17 años, y viví la experiencia de ser un hijo en aquella época, aunque tuve un padre una paternidad maravillosa, un padre maravilloso, un padre que cuidaba de nosotros, que nos requería, pero que también era un padre de aquella época demasiado frío, un padre que para todo era malo, todo era pecado, todo, no hagas esto, no hagas aquello. Y me costó vivir esa experiencia con él para ser una persona de no crecer con resentimiento, porque vengo de una familia disfuncional. Mi primogenitora no me crió. Entonces, eso nos permitió estar solos mucho tiempo con mi papá, a pesar de que él era cristiano. Fue un niño de la calle, se crió en la calle, venía con un patrón totalmente desordenado. Y entonces, tiene que defenderse, tiene que ser una persona dura. Entonces, al estar nosotros ahí con él, tenemos una experiencia, mi hermano Albert, que es el mismo que vivimos solo con él, y un tiempo muy duro, muy fuerte. De hecho, disfrutar cosas de niño no la quería, no la podía disfrutar en aquella época. Queríamos ser futbolistas, no podíamos porque eso era para gente rica. Queríamos hacer esto, no podíamos porque eso era pecado, era malo. Todo era cuando nos trasladamos a ese tiempo que vemos a esos padres, no, mi papá fue duro conmigo, que mi papá era muy disciplinado. Estamos hablando de esos padres de aquella época. O sea, me están comentando que esa era la figura paterna de aquel entonces. La que vivimos nosotros, la que nosotros pudimos compartir con ellos de cerca, donde no te podías casi ni de reír. De hecho, yo recuerdo que había una chica que éramos muy amigos. Y mi papá era como celoso con nosotros, no era celoso, así de alguna manera. Y la chica un día se molestó con mi papá y me dijo, colócalo en una vidriera para que nadie te lo toque, nadie te lo mire. Porque era demasiado estricto. Quizás el no desear o no esperar que nosotros vivamos cosas duras que vivió en la calle. Quizás pensando en todo eso. Hoy en día los padres son muy distintos, ¿no? Hoy en día hay muchos padres más cariñosos. Yo nunca sé recibir una palabra de mi padre que me diga que me ama. Y esa es la diferencia entre los padres en aquella época a los padres modernos de hoy día. Y hoy son extremadamente cariñosos, expresivos. Mire, para que un padre en la antigüedad le dijera a uno te amo. No. Hasta el día de hoy, yo tengo 50 años, mi papá vive. Mi papá tiene 78 años, a punto de cumplir 79. Pero hasta el día de hoy, mi papá me dijo así, hijo, te amo. De hecho, yo un día le escribí un mensaje, papá, te amo. ¿Qué te pasa? Y eso le molestó, o sea, no le molestó, pero le impresionó, le llamó la atención. Hasta pensó que era que yo estaba enfermo. Pensó que tenía. Y
Yo lo veo, le doy un beso, le doy un abrazo, le doy un beso, él cuesta, darle cuenta el dedo, me aparta la cara. Yo con mi hija soy todo lo contrario, amoroso, le digo cada vez que lo amo, él está conmigo constantemente también en lo mismo, diciéndome papi te amo, papi esto. De hecho, él es más pegado conmigo que con la mamá. Entonces, en esas cosas, hoy en día podemos decir que los hijos están disfrutando de muchas cosas que los hijos en la anterioridad no disfrutaban o no disfrutaban. De tener un padre que le diga que te amo. Yo estuve en estos días compartiendo con un pastor amigo, fuimos a visitar a su mamá, y me impresionó verlo cómo lo trata su papá. Lo abrazó, le dio un beso, le agarraba la mano, le besaba las manos, lo consentía. O sea, ver a este papá del pastor, que también está tratándolo de esa manera, en aquella época era muy difícil. Hay otras cosas que también en el programa moderno tenemos que cambiar, porque aparte de que en aquella época era muy duro. Vamos a decir que la educación, a pesar de que como que era obligada, había como más educación, más respeto. Había mucha disciplina en el hogar. Mucha disciplina en el hogar. Nosotros no podíamos pasar por el frente de dos personas conversando, era una falta de respeto. Sí. Hoy en día el muchacho no. Hoy en día el muchacho pasa y es una risa para nosotros. Claro, hay cosas que se pueden rescatar de los días pasados. De los días pasados. Que se pueden ejecutar perfectamente en el país del poder. Y cosas de hoy que tenemos que cambiarlas y retomarlas en el pasado, que vienen del pasado. Sí, porque hay cosas modernas que son buenísimas, esa parte afectiva, esa parte de conexión entre padre e hijo, eso no se veía en la antigüedad. No se veía. Y eso que tú cuentas, a mí me pasa lo mismo. A veces nos vemos y yo no está bien y tú, y hasta ahí ya, o sea, no hay esa afinidad. Pero cuando yo veo a mi hijo, me pasa que lo agarro, lo abrazo, y cuando él me ve, corre, me abraza, y eso es bueno, pero ahora mismo la disciplina antigua se aplica yo a mis hijos también. Claro, esa es la diferencia hoy, que no queremos aplicar la disciplina a nuestros hijos. No entendemos la parte bíblica cuando dice que el padre que ama al hijo lo disciplina. Entonces, tendemos a ser demasiado permisivos en este tiempo. Tendemos a dejar que el muchacho, para que no llore, le doy el teléfono. Para que no llore, le doy el caramelo. Dejando que la tecnología sea enfrentada. Sí, dejamos que la tecnología los dirija, los direccione, los gobierne. O sea, la tecnología sea el que haga la función paterna. Que haga el trabajo. Entonces, dejamos que los dulces también, para que el muchacho no llore, el dulce, y aquello. Y entonces empezamos desde cero al niño a ser muy permisivos, si no empezamos a crear disciplina. Mi hijo de 7 años, muchas veces cuando vamos a comer, nos dice, papá, papi, mami, no hemos orado. Alguno de los dos, no hemos orado. Entonces, o cuando nos vamos a acostar, vamos a orar. Cuando nos vamos a acostar, vamos a orar, a levantar. Papi, no he orado, acompáñame a orar. Porque esa disciplina se la sembré desde que él tenía un día de decir. Yo le decía, papi, vamos a leer la Biblia. ¿Qué no tendría que leer la Biblia conmigo? Desde que se vea en un día de nacido. Vamos a leer la Biblia. Papi, vamos a orar, repite conmigo. Yo le decía, así es como que si él estaba repitiendo. Lo esperaba como que si él iba a repetir la palabra. Y esa disciplina de estar estudiando la Biblia, de leer la Biblia, de orar, él hoy con 7 años también. Se ha estado levantando bajo esa formación. Bajo esos principios. Entonces, nosotros, esa procurar que nuestros hijos sean disciplinados, no debemos apartarlo ni nada. Por más de que queremos que nuestros hijos no pasen lo que nosotros vivimos. De ahí la vida todo. Cuando decimos, oye, que yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví. Obviamente, yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. Como yo no quiero que él pase por lo que yo pasé, le digo, te amo. Como yo no quiero que él pase por lo que yo pasé, le doy el cariño y el afecto que él tiene solamente comprarme un carro, comprarme un juguete. Es ayudarlo a crecer, a recibir ese amor de padre, ese afecto, ese cariño, esa comprensión. Pero también llegar un momento de que tengo que jalarle la oreja, aunque no sea de manera literal, pero hay que hablarle la oreja, hay que hacerlo, hay que llamarle la atención, hay que hacerle ver que lo que está haciendo no está bien, aún desde ser, porque es lo que no se puede. Vamos a aguantar un momentico, está muy interesante esa parte,
como lo estás comentando, pues vamos a mandar a la gente de producción a la calle para que les pregunten a la gente a ver si creen ellos que habrán padres que no saben ejercer su autoridad. Sí, en la actualidad se ven muchos de esos casos, porque ha sido una sociedad cambiante y por supuesto los padres se han adaptado a los métodos modernos y no aplican la autoridad. Por ejemplo, el respeto, los valores, la educación, las normas, las buenas costumbres. Entonces quizás los padres pues se dejan llevar por las redes sociales y muchas cosas y entonces no aplican las leyes como debe ser, o la autoridad en este caso como familia, como padre. Sí, si hay padres que no saben ejercer la autoridad en estos tiempos, porque los dejan mal, que sean niños muy malcriados, mal comportamiento, porque ahora con las nuevas leyes que están impartiendo en todo el mundo, hay que dejar a los niños ser. En cierto punto hay momentos positivos, pero también hay momentos que hay que poner mano dura a cada niño, porque si no, mire cómo está la juventud ya. Sí, sí existen. Primero porque desconoce totalmente de la diferencia lo que es la independencia y la dependencia en la crianza de los niños. Y entonces cuando los padres están claros en esto, pueden ejercer tranquilamente la autoridad, teniendo claro que la dependencia causa daño a los niños. Queremos saber también su opinión. Usted puede dejarnos en nuestras redes sociales, @LuisTV7, en nuestra cuenta de YouTube, en nuestra cuenta de Instagram, en nuestra cuenta de Facebook, Luz TV Internacional, en nuestra cuenta de TikTok. Allí puede dejarnos su opinión. Si tiene alguna experiencia personal, también puede hacerla a través de nuestras redes sociales. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos. Conoce la verdad desde la comodidad de tu casa con Enrique López Alfonso. Presentaron una serie de propuestas por Luz TV Noticias, de lunes a viernes a las 7 de la noche y a las 7 de la mañana por Luz TV Internacional. Más información, más bendición. ¿Será el mundo diferente porque lo intentaste? Podías apostar tu vida que sí. Prepárate para reír, llorar y crecer. La felicidad, insisto, se encuentra cuando la regalamos a otros. Con amor, sabiduría y pasión. Dante Terra. Martes 7:30 de la noche. Justicia Internacional. Grandes estrellas. Más bendición. Sheldon no es un niño cualquiera. Y todos dicen que... No es adoptado. ¿Cómo puedo ser adoptado si tengo una hermana gemela? Ve a jugar. Listo, ya jugué. Pero él solo quiere aprender. Ok, que la educación comience. El joven Sheldon, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde. Por Luz TV Internacional. Grandes series, más bendición. Basada en los libros bíblicos Reyes. La historia de Israel. Todos quieren reinar, pero solo los elegidos por Dios podrán hacerlo. De lunes a viernes a las 9 de la noche, Reyes, por Luz TV Internacional, grandes héroes, más bendición. Ustedes en este podcast con Lester Noriega. Recuerda darle like en nuestras redes sociales, @LuzTV7, en nuestra cuenta de YouTube, en nuestra cuenta de Instagram, en nuestra cuenta de Facebook, Luz TV Internacional, en nuestra cuenta de TikTok. Si quieres visitar las redes sociales del pastor invitado en día de hoy, puede hacerlo de @AdelmoMaldonado, y allí usted consigue y tiene todo contenido que podrá usted disfrutar y ser de gran bendición para su vida y para todos aquellos con quien usted desee compartir. Estamos hablando sobre la paternidad moderna. Hemos traído referencia
de aquella paternidad, un día atrás, de hace un tiempito atrás, 20 años, 30 años atrás, 40 años atrás, y la paternidad de hoy día. Y hay una frase que estamos muy de acuerdo, que los padres de hoy dicen: yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. Esa puede tener una confusión, porque si realmente yo tengo un hijo de 7 años, yo quiero que él pase de acuerdo. No, tener el mejor deseo del mundo para mí. Esa, y que no viva esas cosas malas. Pero de ahí a que sea demasiado permisivo, de dejar que ni el chat haga lo que quiera, porque yo no quiero que pase lo que yo pase, no es demasiado tarde. Es peligroso para la sociedad en general, para la sociedad en general. Que nosotros, como te decía, era, mi papá nunca me ha dicho te amo, yo recuerdo, nunca me amo, nunca. Yo con mi hijo soy así, eso es lo que yo no quiero que él. Que no tenga esa carencia de afecto. Exacto. Vaya a aparecer el afecto, el amor. De ser el papá ahí, el padre, amigo, que no sea tan amigo, ¿no? Porque ese padre tan amigo también a veces te pide. Tiene el padre presente, no el padre ausente. Que solamente produciona y está de vez en cuando. Claro, y que te haga algo donde diga, no diga, esto no lo puedo saber mi papá, sino que él diga, esto lo tienes que saber mi papá, lo tienes que saber mi mamá. Y ahí esa confianza. Y eso, ahí esa confianza. Yo le digo a él, que soy tu papá, soy tu amigo, pero tu papá, sin perder la autoridad, sin que él entienda que la amistad no me hace saber la esa amistad solamente de que tú confíes en mí. Yo no te voy a condenar, yo no te voy a hacer nada malo, te puedo corregir en algo que tú hayas hecho, pero yo quiero que me digas la verdad. ¿Qué pasó? En estos días de colegio, me dijeron que el niño, que tengo a otro niño, entonces yo le digo, quiero que me digas si te pegaste. Eso es lo que le digo. Dime, yo soy tu papá, soy tu amigo, soy tu papá, y quiero que me veas como papá y amigo, como autoridad, pero que no me tengas miedo. Dime la verdad, que lo que sea, para hablarle, para solucionarlo. Entonces me dijo, sí, le pegué por eso, y por esto. Entonces conversé, hablé con él, cómo era el niño, aquello, qué es lo que te hizo, qué es lo que te hizo. Y él, entonces, desde ahí para acá, la madre trató de todo con los hijos de la madre, y la castidad de su hermano. No le pegué, ya, hablé con él, conversé, yo dije que la carrera de que él cambiara esa, que de repente fue porque una acción por el niño, ¿no? Que lo que yo hablé, que eso que me lo voy a cobrar, yo dije, no, no, que estoy cobrando, ¿no? Para eso va a hablar con la maestra, para eso va a hablar con la mamá del niño. Bueno, fíjate, a través de esa confianza de que él se abrió a contarte lo que había pasado, pudiste darle el consejo adecuado. Que no lo teníamos encerrado, porque si hubiéramos la seguridad, tuviéramos razón, no nos diera patazón, nos iban a pegar, nos iban a colgar, nos iban a pegar con una manguera, nos iba, bueno, cualquier cosa. La rodilla en el patio. La arrodillaban con chapitas, con arroz, con esas cosas. Entonces, aunque mi papá no hizo eso con nosotros, pero uno lo veía en los demás y uno se imaginaba que mi papá de repente, porque mi papá era muy estricto, pero no llegaba hasta ese extremo. Pero sí, muchos padres a pasar por él. Esas son las cosas que no debemos pasar. Ahora, llegar al extremo de que tengo que consentir a mi hijo, darle el caramelo porque no ha comido caramelo, aunque el caramelo le esté dañando la salud, darle el teléfono porque todo tuvo tecnología, no tuve con qué jugar, y aunque eso le esté dañando las emociones, los que están en todas las áreas de la empresa, esas áreas, tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque ciertamente, esto decía ahora, mi niño crea una disciplina de orar, de la Biblia, tú lo consigues solo leyendo la Biblia, con 7 años, de la Biblia, la ley. Creamos una disciplina en él, si no lo hubiesen creado en él, si no fuéramos consciente de sembrar nuestros principios de la palabra de género en él. Él no lo cree. Él se ve como figura, se ve como modelo, y es lo que él quiere ser. Él me ve a mí leyendo, él me ve a mí orando, entonces dice lo que él quiere hacer. Entonces, quieres darle lo mejor a tu hijo, darle la mejor educación, la mejor disciplina, la mejor carrera. Bueno, mira lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 12.
Así que todas las cosas que creéis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Qué es lo que nosotros queremos de nuestros hijos? ¿Cómo queremos que ellos nos den a nosotros? Yo a veces pienso, cuando yo tengo 50, mi niño tiene 100, cuando yo tenga 50 años, 80 años, espero llegar a esta edad, ¿qué quiero yo de mi hijo? Entonces, lo que yo espero de mi hijo es lo que yo le voy a dar ahora. Yo lo que empiezas a sembrar en la es lo que estoy sembrando. Es lo que yo espero cuando Dios me da la oportunidad. Incluso dijiste algo importante que lo has estado sembrando desde el día cero. Desde el día cero. No estás esperando que sea un adolescente, un adulto para que no. Porque nosotros pensamos que no, hay que dejarlo porque él está pequeño. Que todavía no sabe. No sabe. Y no, los niños se desarrolla su mentalidad, se desarrolla mental de cero a 4 años es de un 80%. Lo que el niño me capta en ese tiempo, después de ahí en adelante, si le toca pensarlo ahora, después de ahí en adelante, va a pensar más que está en adelante. Porque su desarrollo mental está avanzando de 0 a 4 años en un 80%. Es la capacidad de captar. Ellos absorben todo lo que nosotros le enviamos, ellos le van a absorber. Que lo van a manifestar a medida que el curso va avanzando. Obviamente, no iba a repetir la oración conmigo. Ahora la repite. Ahora no solo la repite, ahora me dice, vamos a orar. Van a leer la Biblia. No hemos orado. Pero es porque lo empezamos desde cero. Entonces, lo que yo le estoy enseñando a él desde cero, no lo voy a ver los resultados, es lo que va siempre la cosecha. Estoy sembrando para cosechar. Y lo mismo estoy haciendo para mi vejez. Cuando yo tenga unos 70 años, 80 años, quiero que recibir de mi hijo lo que yo oigo. Y hay una seguridad de que se va a recibir porque esto es lo que es la palabra de Dios. Eso se va a cumplir al 100%. Nosotros somos los que nos iluminamos que nos vamos. Entonces, eso, crear esa. Ese amor, ese afecto y esa obediencia que la palabra de Dios es muy importante, que nosotros aprendamos a enseñarle a los hermanos a ser obediente, a que los hijos obedezcan primero a Dios, después a nosotros, pero que van a obedecernos a nosotros obedeciendo, si obedecen a Dios, obedeciendo a nosotros, si no nos obedecen a nosotros. Y ahí hay algo importante, cuando nosotros analizamos la palabra de Jesús, ¿por qué Abraham fue como el padre de la fe? Y vamos a tener que tener pastores, el rito de la palabra, y van a identificar a Abraham como el padre de la fe, porque Abraham creía en Dios, tenía una fe sobrenatural. De hecho, cuando Dios le pide a él su hijo, que nosotros observamos muchos predicadores, porque he estado ese tema muchas veces, predicadores, Abraham sabía que Dios le iba a dar un cordero, y por eso le dijo a su hijo que Dios se iba a proveer de cordero. No, él iba dispuesto a matarlo, él iba dispuesto a hacer lo que Dios le había dicho. Si no hubiese sido así, si no hubiera sido cordero, lo hubiese eliminado. Entonces, y si no hubiese sido así, Dios mismo no lo hubiese detenido. ¿Dónde estuvo a Abraham? Fue netamente Dios. Fíjate que él deja al criado, a los dos criados, y ¿verdad? No se los lleva con él. Él se va solo con los muchachos. Obviamente no le va a decir al muchacho, o cuando el muchacho le dice, acá le damos todo, pero ¿dónde está la cordero? Dios se proveerá de poder. No le va a decir, el poder le voy a matar a ti. No le va a decir. Ahora, ¿cómo hizo cuando después hizo el altar? Porque hizo el altar y lo amarró y lo aprestó. ¿Cómo hizo? No se sabe. Pero lo que es que él le dice, iba dispuesto y cuando viene lo tiene, dice, ya sé que me amas, ya sé que me ves. El secreto de que Abraham fue reconocido como el padre de la fe porque él obedecía ciegamente. Y ese es el título que nosotros como pastores o cada predicador le ha dado a Abraham, porque en la Biblia no aparece un versículo que diga
Abraham es el padre de la que nosotros lo reconocemos, le damos ese título. Pero ¿cuál es el secreto? Es porque él obedeció sumisamente. Sí, o sea, todo el de Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No le digo a tal tierra, te la voy a mostrar después. Y él salió ciegamente. Salió del confort, de la comodidad, de su familia. Entonces tú puedes decirle a tus hijos, si tú tienes principios, tú puedes decirle a tus hijos, obedezcan ciegamente, que yo no te voy a estar por un barato. Y eso va a permitir tus hijos, al ver esa actitud y al ver esa enseñanza en ti, ellos van a ir avanzando y van a ir creciendo. Y esa denuncia va directamente hacia Dios primero, porque si obedecemos a Dios, obedecemos a Dios, vamos a disfrutar su vida por él. Tener la vida abundante. ¿Cuál es esa vida abundante? Es tener una edad feliz, una buena esposa, tener un buen hijo, tener unos buenos hijos, tener unos buenos nietos, una vida abundante no es tener riquezas financieras, y no es mala, es buena, es excelente. Pero que si eso queda abundante, la riqueza, lo famoso, la fama queda abundante. Bueno, tuvieran una vida ejemplar. Claro, entonces es tener una vida en el camino, ser quien haga transferencia de tu vida con otras. Eres tú que me paga. Eres tú, en esta época, analizar bien. ¿Qué fue lo bueno de tus padres en la antigüedad? ¿Y qué es lo malo de los padres hoy? ¿Qué es lo bueno de los padres hoy? ¿Y qué fue lo malo de los padres en la antigüedad? En eso estaba pensando, en tomar lo mejor. De tomar lo mejor de ambas partes y formar un padre moderno. Formar un padre moderno con un equilibrio de no ser tan exigente, pero tampoco ser tan permisivo. De ser un padre amoroso, pero tampoco ser un padre que se deja manipular. Porque el hecho de que yo lo amo y no me voy a dejar. Entonces, de que nosotros aprendamos que nuestros hijos sean el rescate de esta sociedad. Porque ¿quién va a rescatar de esta sociedad que está cada día está impresionada? Son nosotros los que vamos. Pero si todos llevamos la misma idea de ser ultra permisivos, de dejar que sea la tecnología que gobierna a nuestros hijos, que les incluya, de dejar que él haga la vida como a él le parezca, porque él tiene que vivirla, y él es su vida, entonces él se va a permitir la sociedad que hay. Tenemos un rol muy importante en nuestra sociedad como padres. Como padres, tenemos una tarea muy importante, una tarea que va a marcar la diferencia de una sociedad que va direccionada hacia ser una buena sociedad o una sociedad que va para ir a la frente. Sabemos que el mundo todavía va a dar una fe. Dios es el día. La palabra de Dios dice que en aquel día no se le dirán, padre, en tu nombre echamos fuera de mundo. Milagro, a esto y lo otro, entonces el Señor le va a decir: apartado de mí, hacedor de maldad, ni siquiera lo conozco. Esa palabra se va a cumplir, pero tú tienes que trabajar y yo tengo que trabajar y todos tenemos que trabajar porque esa palabra no se cumple en mí ni se cumple en ti. Que cuando tú llegas al Señor, el Señor te diga: Lester, oye, qué chévere, qué bueno, bienvenido, y te da un abrazo. Pasa adelante, entra en tu reposo, pero que no digan: no te conozco. Aparte de mí, yo tengo que trabajar para que eso no se cumpla en mí. Así mismo pasa, la sociedad puede ir peor, la sociedad puede ir cada día más distorsionada. Siembra los principios de Dios, siembra los principios eternos. Los principios, tú puedes preguntarle a un abogado, cualquier cosa podemos negociar, menos los principios. No se puede negociar. Eso es como los principios, no se puede negociar. Pero hay que trabajar en base a eso. Trabajo en base a que el hijo sea encantado de los principios bíblicos, de los principios eternos. Y de dar que la sociedad sea distinta en mi familia, pero en la familia de una vida de la madre. Allí hay una pregunta interesante. Si no lo hago yo como padre, ¿quién lo va a hacer? Ha sido el grave error, ¿no?
se ha cometido. A veces le hemos entregado a nuestros hijos a alguien que trabaja en nuestra casa, a una nana, a alguien que le está cuidando. Se lo damos a veces a una persona porque un amigo, un tío, un abuelo. Mi papá está criando un nieto. Pero yo le digo siempre a mi hermana, jamás. Ya mi papá ya no está para esa, ya es crioso. Ya él está para el tío. Bendiga al hijo, así es que más como un hijo. Y hay cosas que por lo menos mi hermana que ha estado más cerca con ellos, dice, hermano, con papá no sé, era duro, que mi sobrino es más fuerte, o sea, más estricto. Entonces, ya tiene más edad, ya le molesta el gringo, ya le molesta el gringo, ya le molesta esto. Y por ahí vamos, ¿no? Yo a veces procuro con mi niño que no pase eso, de que ellos con la bulla, el ruido. Yo digo, tengo 50 años, tengo que pararme a jugar con él, tengo que ponerme a él. Tienes que sacar resistencia de donde no tienes. Entonces, ya con 70, 80 años, un nieto o un hijo que cuidarme, por más de que lo ame, no va a ser lo mismo. Eres tú como padre, la persona que le va a dar la mejor educación a mi hijo. Eres tú el que tiene que ejercer esa tarea. Yo digo a los padres hoy en día, levántate. Gracias, Adeno, por la invitación. Gracias por compartir toda esta experiencia con nosotros. Una bendición todo lo que compartiste en este día. Gracias a todos ustedes que estuvieron en las redes sociales también comentando, dando aquí su like. Nosotros nos despedimos y le invitamos hasta un siguiente podcast. Llega en nombre de Telerred. Te da más, te cuesta menos.